Bueno, entonces, al final, la ciencia climática, que es lo que pone arriba, se les rompe por todos los sitios y le están poniendo constante. A mí me encantan las viñetas, porque es que a veces sobra decir nada, pones esto y te vas a tomar un vino, ¿no? Le están poniendo todo el rato tiritas, a ver cómo lo sacan, lo mismo que con la falacia del pangolín. No, es que ese calor, no, es que COVID persistente. Madre mía. Bueno. Y entonces viene la palabra mágica, el Senex, el Consejo de Ancianos. Pero es que no son ancianos. Los ancianos, como he dicho antes, eran los que siempre han sido respetados en todas las civilizaciones del mundo. De hecho, Senado viene de Senex, de Senectud, de ancianos. Deberían estar ahí los más sabios. Pero ¿quiénes están? Siguen el mismo patrón. Sánchez, jovencito guapito. Macron, jovencito guapito. Trudeau, jovencito guapito. ¿Nos ven que nos están colocando clones? Todo desde que apareció Obama y su swing. ¿Tú andas así? ¡Ganas las putas elecciones! Da igual lo que hagas después. Y encima te dan Nobel de la Paz con cuatro guerras. Pero luego llega Trump. Y esto no es política, ¿eh? No, en ningún momento voy a tocar la política, voy a tocar la percepción. Diga lo que diga, no me intenten. Entonces, fijaos, este chiste me gusta mucho. Este es el IPCC, el panel. Podía ser la OMS. Estos son científicos. Ahí se reúnen, gastos pagados, ¿eh? O sea, no es esto, no, que esto es maravilloso, pero porque lo hacemos con el corazón. Estos van al Sheraton. Y estos después se van de excursión y van con la familia, está todo pagado. No se preocupen, lo pagamos nosotros. Levanten las manos a aquellos que piensen que los gases invernaderos no tienen efecto alguno y que por consiguiente todos necesitamos un nuevo empleo. ¿No? ¿Nadie? Aprobada la moción. Y si uno levanta la manita, que es aburrido, ¿eh? Dice, no, este no va a salir en el próximo... Tú no vienes al próximo congreso. Pues soy Hawái, ¿eh? Tú verás. Yo no he visto ningún congreso que sea en un barrio. Son todos en Hawái, Nueva York, Nueva Delhi, hotelazos. Bueno, esto nace la iglesia de la calentología. ¿Qué se basa en el calentamiento? Que tienes la calenta mentira. Y entramos en la nueva religión en la que... Insisto, ya no hace falta bautizarse porque ya de serie ya... O sea, si ves Bob Esponja, ya es cambio climático. Que lo he probado, ¿eh? No sé si tienes sobrinos, hijos o nietos. Pon Bob Esponja y escucha un rato. Y te dicen calentamiento climático 3 o 4 veces. Bueno, este profesor de la Academia Americana de Ciencias... Es que hay algunos que son auténticos héroes. Dijo que el IPCC había sido manipulado a espaldas de sus autores, que estaban publicando cosas que ellos no habían dicho y que suprimían... Estos son los famosos informes que luego el periodista del telediario dice, ¿ha dicho el IPCC que...? La omisión más significativa se refería a la falta de correlación entre el cambio climático y los gases de efecto invernadero, estableciendo que no podía atribuirse, o sea, era una omisión de un informe. Pero es que esto lo están haciendo de forma... Y lo está diciendo el señor que tiene nombre y apellidos. Por eso lo pongo, para que si quieren, lo tomen nota y lo busquen. El comité coordinador se vio obligado a reconocer, está reconocido. O sea, no es conspiranoia. Es que no ser conspiranoico hoy en día es muy complicado. Muy difícil, ¿eh? Incluso sin internet. Es muy difícil, te lo ponen muy difícil. Bueno, lo reconoció el panel. El IPCC lo reconoció. Total, ya, si nos parecía un poco 300, 430 o el señor del sombrero, más de 30.000 científicos han firmado The Petition Project, 9.000 de ellos doctorados. Diciendo que no, esto sí, bueno, no hay evidencia científica convincente de que las emisiones humanas de CO2, metano o otros gases invernaderos, por cierto, el metano no son pedos de rumiantes, son eructos de rumiantes. Lo iba a ir para que ganen, esto se ganan los whisky siempre. Todo el mundo dice pedos, no, es producto de la digestión de los rumiantes y son por la boca. Bueno, estén causando o causarán en un futuro previsible el calentamiento catastrófico de la atmósfera terrestre y la alteración del clima de la Tierra. Además, hay evidencia científica sustancial de que el aumento de dióxido de carbono atmosférico produce muchos efectos benéficos. No es que no pase nada. No es que no sea malo. Es cojonudo. Yo comprendo que a estas alturas más de uno se quiera ir, porque esto no puede ser cierto. Bueno, el Petition Project...
pero no vamos a hacer lo mismo que ellos. La ciencia no es democrática. O sea, toda la ciencia se ha movido con disidentes. Cuando Darwin, en el que no creo, pero para usarlo como ejemplo está bien, volvió y dijo lo que dijo, mira la etiqueta de Avis del Mono, es una caricatura de Darwin. Sigue estando, ahora mismo lo compran, y hay un mono. El mono tiene la cara de Darwin. Se estuvieron riendo de él, todas las caricaturas en Londres, Nueva York, en todas partes eran como burlándose. Siempre ha sido uno. A Cristóbal Colón, el consenso científico le dijo que ni de coña. Que no podía haber nada ahí. Que no. Varios años de consenso científico, los reyes católicos reunían a los mayores expertos. Pues sí, había una cosa ahí. Da igual cómo se llamara, pero estaba. Pero es que da igual, Giordano Bruno, luego vamos a ver una lista, es alucinante. Todos los grandes descubridores de cosas han sido disidentes a los cuales les han puesto a parir. Y veréis a Sommerweiss, uno que vamos a ver después, que es el caso más paradójico. Lo acabaron matando. Sus compañeros. No me resisto a hacer un spoiler. Trataban a parturientas, entonces iban los estudiantes. Había unos estudiantes que venían de la sala de autopsias. Era antes de la asepsia, no se contemplaba la base de las manos ni nada. Y los que venían de los cadáveres, había una mortalidad del 30-40% descomunal en las embarazadas y en los hijos. Y en los otros que venían de otro lado había menos. Y este disidente se le ocurrió echar un vistazo, digo, oye, si nos damos las manos un poquito antes por si acaso, a ver qué pasa. Bueno, pues bajó el 90% de las muertes. Y diréis, ¿qué historia más bonita? No, que no he hecho más que empezar. Después de hacer eso, su jefe, pues ya se lo he demostrado, ¿eh? Su jefe dijo que estaba llamando sucios a los médicos. Que los médicos no necesitaban lavarse las manos y que eso era un insulto. Lo despidió y volvió al sistema anterior. Y volvieron a morir mujeres. Estuvo tantos años escribiendo y reclamando que se volvió loco, empezó a beber, empezó a hacer algo extraño, vamos. Y al final acabó en un manicomio y le dieron una paliza, intentó escapar, y le dieron una paliza a las personas que le odiaban. Todo el mundo le estuvo odiando durante toda su vida. Hoy es el padre de la desinfección. Fijaos, esto es hace 4 días. Ese es el consenso. El mismo que estáis siguiendo ahora, muchos de vosotros, ¿eh? El mismo, que no han cambiado. La ciencia no es democrática. Ni los números ni calificaciones de ningún bando importan. O sea, que lo que he dicho antes, lo olvidan, porque tampoco, si no nos vale en contra, no nos vale a favor. La ciencia no se hace mediante consensos en la vida. Nunca, nunca. Es hipótesis, tesis, contrahipótesis, y por eso se dice revisado por pares. Es decir, si somos 10 expertos en lobos en el mundo, los 10 mejores, ¿eh? Que, por cierto, vamos a todos los congresos juntos, joder, somos ya amiguetes. O sea, si aquí nos hemos hecho amigos, de ayer a hoy 4 o 5, imagínense si vamos a todos siempre, los que son el Eusino que ha venido 1000 veces, pues es un poco lo mismo. Entonces, cuando Dragó hace una investigación de lobos, sus 9 mejores colegas y amigos tienen la obligación de destrozarlo, de buscarle todos los resquicios, y si no lo consiguen, se publica. Esa es la teoría. La práctica es que no es así. No debería ser así. Vale. Otra declaración. Bueno. Esto es que, claro, hay gente que no se cree en las cosas. Yo digo, voy a darle sobredosis. La evidencia frente al dogma. Vamos llegando a disidencia, a la palabra dogma. Desterrar el debate. Ahora en vez de debate hay debater. No hay debate. Yo, por eso puse la primera diapositiva. Cuando yo era el hombre de los animalitos, y los leones, y las ballenas, y las orcas, yo era el nuevo Attenborough, el Félix, el heredero, tengo artículos, bueno, los han quitado Google. El otro día me buscó un alumno, me dice, de hecho, la Damnatio Memoriae, no aparece nada mío que no sea negacionista, es mentiroso, ¿no? Hay que buscar, no, les aconsejo que no usen Google, que usen otros buscadores, no me acuerdo de ninguno, pero hay 5 o 6. Pues pregunten a un menor de 10 años que le dirá cualquier otro buscador. Y búsquenme ahí, por favor, no busquen ahí porque me doy miedo. Se lo dije a un periodista, me doy miedo, y ¿sabes cuál fue el titular de la entrevista? Me doy miedo. Pero bueno, ya jugaba eso. Y persecución, es entrecomillado, ¿eh? No lo he puesto yo. Persecución del disidente. El libre debate no existe. Difamación. Ostracismo. Qué palabra más chula. Ostracismo. Silenciamiento. Violencia. Imposición. Contra la verdad. Pásenlo al pangolín.
Es la misma estructura. ¿Qué es evidencia? La ciencia, lo he dicho ahora, no es creencia. Frasecita. Nos estamos cargando el planeta. Frase de bar. O sea, barra. Nos estamos cargando el planeta, vamos a atacar. No es emoción. Amo a los animales, luego los humanos son malos. Es curioso, porque antes decías, eres un animal, y era un insulto. Ahora te dicen, eres un animal, gracias. Es más, ya no te dicen, eres un animal. Te dicen, eres peor que un animal. Ya no son perros, son peluditos. Ya no son perras, son perrillas. ¿Has visto que dicen perrillas? Es así, la perrilla, eso es un mastín. Es la perrilla, parece que perra tiene de malo perra. Y son los cínicos, los cinus, el cabeza de perro. Eso lo hablamos en el otro. No es quedar bien, lo que hay que decir para ligar y para ser más aceptado. O sea, tú si vas a ligar diciendo lo que he dicho yo aquí, no te comes un puto colín, o sea, a menos que pilles con la disidente maciza y en ese caso te la llevas tú. Pero bueno. Y viceversa, yo hablo desde mi punto de vista. Eso sí, si pillas, pues oye, muy bien, ¿no? Pero vamos, las probabilidades son bastante pocas. No es cómoda la ciencia, a veces nos dice cosas que no nos gustan. Y eso es lo que debemos acostumbrarnos. Cuando salga un estudio que diga algo, no hay que meterse con el autor. Con el autor lo único que ha hecho es, oye, ¿es que sale esto? Es que, o sea, es que he hecho un estudio. Voy a picar. He hecho un estudio sobre pilotos casados con azafatas y azafatos casados con pilotas. Y he hecho un estudio sobre médicos casados con enfermeras y enfermeros casados con médicas. Y me ha salido esto. ¡Así está! No, me ha salido esto. ¿Qué creen que le ha salido? No he sido yo el que lo ha dicho. Lo habéis pensado todos, pero no os atrevéis. No es. A ver, esto. Atención, Britney Spears. Oh. No es evidencia, ¿vale? Que el hielo del Ártico esté desapareciendo. Que los glaciares estén retirándose. Que los corales estén decolorando. No es evidencia. Que el monte Kilimanjaro esté perdiendo nieve, que la está perdiendo desde antes de que Hemingway se cogiera pedos en la acacia de abajo. Que los lémures de Madagascar hagan algo. Es que había unos diciendo que es que los lémures están muy tristes. Y esto es el cambio climático. Que cuatro osos polares se queden atrapados en una tormenta y se pierdan. Es que eso ha pasado siempre. ¿Qué pasa ahora? Que es que todo ciudadano es un reportero. Antes, para poner una noticia en televisión, hacía falta. O sea, yo cuando empecé, íbamos con una cámara grande. Al principio empezamos con el cine. No soy tan peor, tengo 58. Íbamos con cine. Para grabar un desastre, un tocar, tenías que diera la casualidad de que había un equipo de cámara ahí. Pero con un tío, con un director, con un sonido, con la leche. Ahora es que pasa cualquier cosa y 4K, con sonido perfecto y tal. Televisión. Ya está. ¿Qué pasa? Que nos da la sensación de que hay muchos Opel Corsa rojos. Porque cada vez que cae algo en cualquier sitio, lo graban 25 personas. Y te la ponen todo seguido. Lo único que son más móviles. No hay otra cosa. Ahora hay, cada persona es un reportero y un equipo de filmación. Y eso nos da sensaciones equívocas. Bueno. Un cambio en los huracanes, ya veremos, hay menos huracanes que nunca. Las desgracias, a que no lo parece, búsquenlo. No me crean. Menos huracanes, menos muertes y menos pérdidas económicas. Que nunca jamás en la historia. A que parece que no. Como les ponen nombre, tú cuando pones nombre a algo, es el virus. Sobre todo cuando es en singular. Todas las cosas importantes son el singular. Que no, miren. Alguien está haciendo algo y dice, que los dioses me protejan, dices, es ateo. Y si dice, que Dios me proteja, dices, es católico. Solo cambia el plural por el singular. Entonces es, por ejemplo, los animales totémicos, es el lobo. Nadie dice los lobos. Pero nadie dice la cucaracha. Decimos las cucarachas. Es siempre en plural cuando es algo malo. Por eso los negacionistas y por eso el COVID. Y la vacuna. ¿Cómo vacuna si ya? Me da miedo, veía que eran pájaros que entraban, como las películas de satanismo. Que una cruz. He perdido el hilo. Bueno, no es una evidencia que un comité de expertos haga un escrito, un informe gigantesco, que no se lee nadie, de 8.000 páginas. No es una evidencia que los gastos del gobierno en planes de intercambio, tal y cual. Tampoco es una evidencia que, bueno, Britney Spears hayan firmado una petición. No lo es. ¿Qué pasa? Que se apuntan al carro de voy a vender más discos o más libros y digo esto, ¿no? Entonces,
Tengo otra frase, Juan, para la primera. Esta es exclusiva también, ¿eh? Es decide y venderás. Decide, pero no en el buen sentido, sino en el mal sentido. Entonces sale Britney Spears, ¡ay, ha hecho lo que estamos haciendo! Nos gustan todas las luchas facilonas. Luego coge el Ferrari y se va, y le da igual, ¿no? Y que un ex político aspirante a teólogo, este es algo, haya hecho un documental. Tampoco es una evidencia. Pero esto es lo que nos comemos. El IPCC es un comité. Hace apelación ad verecundiam, a la autoridad. Está seleccionado. Solo hace falta un científico para desmentir una teoría. Solo uno. Os he mostrado cientos. Solo con uno hubiera bastado. Con uno solo. Pero hay cientos, se han vuelto todos locos. Y con el virus también. Se han vuelto todos, nos hemos autoinmolado. O sea, hay un médico que lleva toda la vida haciendo cosas maravillosas, que es cum laude, que no sé qué, y después se ha vuelto completamente loco y le han echado el trabajo. ¿De verdad se han creído todo eso? ¿Qué lo dijo el médico? Los médicos no son científicos. Un médico puede ser científico si se dedica a investigar, pero son técnicos. Si les digo ya que Ramón y Cajal era biólogo, ya pues, estudió medicina, pero no era biólogo. Bueno, esto es otro tema. El debate ha terminado. Estas son frases que ha dicho el IPCC, ¿eh? A las comillas, el debate ha terminado, ha dicho el IPCC. La OMS ha dicho varias veces cosas así, ¿eh? ¿El debate ha terminado? Ahora es tiempo para actuar. Oh, sale Greta, y vino Greta, le llamo yo, la niña que te riñe, ¿no? O sea, hay 300 doctores y llevan a una niña Asperger, que son maravillosos, pero no son un experto. Bueno, todo el planeta, o sea, haciéndose fotos los presidentes con Greta. Nos hemos vuelto puto locos, como diría mi hija. Hay que ver, los jóvenes ponen el puto ahí en cualquier sitio, ¿no? No está apagado este, ¿eh? No lo conozco. Contaminamos demasiado. Se debería investigar más sobre los recursos renovables. Sí, ojo, no estoy diciendo hay que conservar, hay que no contaminar, hay que trabajar, por supuesto, pero toda la pasta que vaya a eso. No al chiringuito. Y lo podéis aplicar a ultrafeminismo, lo podéis aplicar a lo que queráis. El dinero se va en la manguera, o sea, está el bombero ahí con la manguera y no sale agua. Porque la manguera tiene tantos pinchazos que no llegan los recursos, no llegan a los gorilas. Porque hay que pagar la oficina de aquí, hay que pagar la oficina de allá, que paga, joder, el viaje al Congreso que lo paga. Oye, que este año vamos a ir todos, chicos, con la pareja. Hawái. A los médicos se los paga el laboratorio, a los estos se los paga, los sacan del presupuesto. De la organización sinónimo de lucro. Entonces el malo de la película, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un contaminante, dice el panel de las narices. Bueno, pues alimenta a las plantas. No me crean, compruébenlo. Es un potente fertilizante. Aquí hay ingenieros y que lo podrá corroborar. Aumenta el crecimiento de las plantas en un 15%. Por eso crece más la que está en nuestra habitación que a veces la que está en otro sitio. Y si está en una oficina de Hacienda, crece que se caga. Porque ahí hay CO2, pero ¿cómo? En vez de CO2, guapo. Los agricultores añaden CO2 a sus invernaderos para incrementar el rendimiento de sus cultivos. Lo hacen. Si hay un agrónomo, se hace sin sufra CO2. Pues qué malo es, ¿eh? Que lo meten ahí. Entonces salen los tomates. Y 3 cosechas al año. ¿Cómo es posible que esto no nos hayamos enterado? Y hay personas vivas gracias al carbono extra de la atmósfera, ¿vale? Gracias a eso, como dije al principio, en África, en India, hay hasta 2 y 3 cosechas de gente que está al límite. De tener una cosecha a tener 3, hay mucha diferencia. Y eso es por el CO2. Crecen mucho más. Creció el Amazonas. Pero bueno, luego está el buenismo, ¿no? El buenismo es de... El buenismo, que es, para mí es racismo inverso, y es que todos los negros son buenos. Entonces, todos los negros son buenos, yo con gente expedicionaria y decir, tío, estás tonto, te van a matar. No, es que es... Un buen rollo, son de aquí, son gente de aquí, en Colombia. Amo y conozco muy bien Colombia, y llega, o sea, es que mueren de estos, parejita buenista, que van allí como, venga, vamos a vivir con la gente y tal, se los matan a los 4 días. Los matan a la gente mala, no es que la gente sea mala, que hay gente mala y los ve y dice, es como una cebra corriendo por el medio de una manada de leones, ¿no? Hola.
Buen rollo. El indigenismo es otra de las ramas del buenismo. Y es que, no, vamos a ver, la población, según Marvin Harris, antropólogo espectacular, el pueblo más machista y asesino del planeta, son una tribu del Amazonas, desde siempre. Desde siempre. Hacen barbaridades. Los moas en Nueva Zelanda los extinguieron. Los maoríes, los ángulos, eso me mola mucho. Se cargaron a todos los putos moas. Los moas eran una especie de avestruz que no podía volar, pero que estaba muy rica, era como un pollo asado gigante, ¿no? Los mataron a todos, no solo los mataron, en la Isla de Pascua igual acabaron con absolutamente todo. Entonces, ¿por qué pensamos que ahora somos peores que los...? No, eso es racismo inverso. Hay gente buena, hay gente mala en todas partes. Es así, es sencillo. Parece que no, pero ahora todos los niños quieren tener un negrito en su pandilla. He dicho negrito, no, un negro. En África decimos negro. A mí siempre me llaman blanco y ellos se llaman negros. El tema del negro peyorativo es de las películas norteamericanas. Es el níger, de haber sido mal utilizado, pero en África se dice habitualmente. Y en Guinea Ecuatorial, que es nuestra África, se dice habitualmente sin ningún problema. Ni nosotros somos blancos, que somos rosa, ni ellos son negros, que son marrón. De hecho, nosotros nos queremos poner morenos y ellos se quieren blanquear, como Michael Jackson, que le costó prácticamente la cara. Y hay un documental muy interesante sobre lo que se hacen para blanquearse la piel en sitios pobres de África, las mujeres, que es alucinante. O sea, pierden los ojos, pierden... Porque son sustancias que no son seguras, las manejan mal, y es para blanquearse. Tú sabes que en Asia las mujeres en muchos sitios van con un paraguas, ¿no? Para que no les dé el sol. Bueno, el buenismo. Si les quitamos el carbón... Ah, es que vamos a la siguiente falacia. Combustibles fósiles. ¿A qué suena fósil? Fíjate, todo está en las palabras. Tú dices combustible fósil, ¿qué piensas? Es escaso. Es un fósil. Es que encontré un fósil. Salió un geólogo y dijo, en 1900, no me acuerdo muy bien, es que si no, no podía poner más planillas, porque fue Rockefeller el que decidió, con unos geólogos de su empresa, en un congreso, no era en Hawái, pero parecido, aplicar el apelativo de combustible fósil. ¿Por qué? Porque había tanto... ¿Sabéis cuál es el líquido más frecuente del planeta Tierra después del agua? El petróleo. No hay ningún fósil a la profundidad de la que sale el petróleo. Hay petróleo prácticamente por todas partes. Pero se dieron cuenta y dijeron, esto va a ser muy barato. Esto no, hay que hacer algo. Entonces le cambiaron el nombre y lo controlaron hasta el día de hoy. Ahora nos quieren hacer creer que hay que deshacerse de ello. Pero en realidad no hay nada más ecológico y más fácil que usar combustibles fósiles. Porque además no provienen de antiguos bosques que se van a acabar, es otra falacia. Bosques había limitados, luego entonces petróleo se ha limitado también. Se nos acaban los bosques, se nos acaba el petróleo, en tu cabeza hace chup, chup, chup. Pues no, resulta que es al revés. Son sustancias minerales que han filtrado al subir las partículas, orgánicas que se han analizado. Y todo eso, ¿qué pasa? Que los que lo hacen trabajan para las compañías que lo venden. ¿Cómo qué ejemplo se nos ocurre? ¿Pfizer? O sea, ¿el mismo que te lo receta es el que te lo vende y es el que lo fabrica? ¿No hay algo raro aquí? ¿No echaron al presidente de Valencia por un traje? El rey tiene prohibido que le regalen nada. Yo un día le di un libro y que se lo tira a la cara, porque el libro era malo. Pero no se puede regalar. Y sin embargo aquí los médicos... ¿No pasa nada? Pero es que Pfizer tiene tanto morro que lo publicó, está publicado. Yo le hice pantallazo, pero digo, esto desaparece. Nombres, apellidos, número de colegiado. Y el dinero, que mis amigos sinceros me dicen, sí, yo el año pasado 11.000. El otro dijo yo 5.000. Los más jefes 50.000. Sí. Ya no vienen más, ¿eh? Sí. ¿Te tienes cifras superiores? Sí. Es legal, se sabe, y ocurre desde hace mucho tiempo. No, no estoy diciendo una cosa que me viene a las partes y que están grabando. Si lo llevo diciendo 3 años, aquí estoy. Bueno, pues esto es lo mismo, me he ido de indígena al... Esto se llama bushmeat, que es la carne de campo, que es que la gente cuando no tiene que comer se va a cazar y se come los animalitos del bosque. Es el inicio del cuento del pangolín. Mira, aquí tenemos uno. Un señor se hizo un estofado de pangolín en Wuhan y parece ser que desató todos los males del planeta Tierra, cuando se llevan haciendo sopas de pangolín de toda la vida y no pasa nada. Bueno, si les quitas el carbón, porque es lo que están haciendo, es el neocolonialismo, es decir... Alemania quemó todos sus bosques y ahora le está diciendo a los de Brasil que no pueden desarrollarse. No, tú déjame ahí para que yo vaya de vacaciones.
O sea, tú no hagas nada. No te desarrolles, sigue muriéndote de hambre, porque yo ya quemé todo y ahora quiero ir ahí a pasar las vacaciones. Entonces, es absolutamente, se pueden hacer las dos cosas. Se puede hacer desarrollo en la agricultura. Los ingenieros agrícolas y agrónomos, y bueno, agrónomos ya no existen, pero las cosechas son muy superiores a antes. Hay alimentación para 5 veces más población de la que somos. Y vamos para abajo, sobre todo últimamente, con sobredosis. Hay demasiado vacunadicto y hay mucha gente muriendo, por desgracia. Pero bueno, también estamos muriendo en los lugares donde éramos de poco reproducirnos. En África nos lo han colado. ¿Por qué? Porque Tedros Adhanom, que es biólogo, es africano. Y en África lo conocían desde el minuto uno. Todos los ensayos de Bill Gates se han hecho en África. Y ellos saben perfectamente. Además, hay una cosa, hay pocas teles. Y cuando desactivan la tele, desaparece todo. Bueno, entonces, que me voy mucho. Cortarán, cuando les quitas el carbón y los hidrocarburos, entonces tendrán que cortar leña. Para seguir cortar leña, van al bosque y la cortan. Cuando la cortan, hay más humo en los hogares, que es mucho más insano, porque se puede, con los hidrocarburos se pueden hacer estufas mucho más sanas. El carbón se llena y hay muchas más enfermedades de los bebés y los alimentos se convierten en más caros. Y a la vez, cuando van al monte a por leña, de paso se traen el chuletón. Chuletón de pangolín, el chuletón de lo que haga falta. Y esto es malísimo para la conversación. Conservación. Ese es otro chiste bueno. Es malísimo para la conservación. Entonces, voy a ir más allá. No es que sea mentira y no es que no nos salga gratis. Es que es negativo. O sea, va a destrozar la biodiversidad. Todo el cuento climático de la Iglesia de la Calentología va a destrozar el planeta. Al revés. Porque matan moscas a cañonazos. Porque hacen, es como si un niño tiene piojos y le incendias el pelo. Acaba con los piojos, pero con el niño también. O sea, las medidas que toman son desmesuradas. Bueno, yo debo estar ya a niveles galácticos. Voy a cerrar un poco. Dice la calentología, estas, las frases que ahora pongo en rojo son es el discurso que usted puede oír en cualquier lugar. Pero el dióxido de carbono está a niveles nunca antes vistos. No, el carbono ha estado... el carbono atmosférico ha estado a niveles nunca antes vistos desde hace 650.000 años. No 600, ni 500, ni... No, 650.000. Hace unos 500 millones de años era 20 veces mayor. Todo esto está en los registros, esos que hemos visto antes. La Tierra ha probado que el efecto invernadero está descontrolado. No pasó nada. La famosa hierba salió varias veces cuando el CO2 estaba a niveles mucho mayores y no pasó nada. Sí pasó que había vides en Reino Unido, que se han encontrado las semillas en antiguas iglesias, donde cultivaban vides y ahora es totalmente imposible por el clima. Luego había habido un calentamiento. ¿Qué pasó? Que tenían orujo de puta madre. No que pasara nada malo. Otra vez, ¿la temperatura está aumentando más rápido que nunca? No. El siglo pasado las temperaturas aumentaron 0,7 globalmente. Es casi imposible de detectar. Esto es usando sus datos. O sea, es decir, vamos a contradecirles con sus propios datos. Eso es absolutamente insignificante. En el siglo XVIII hubo un incremento de 2,2 grados en tan solo 36 años. Se registró en esta, en este, esto es un estudio muy muy interesante, una de las pocas fuentes de la época. Cuando se habla de historia debemos pensar que ha habido calentamientos y enfriamientos que afectan a la historia de las batallas y a todo. Todo el mundo se acuerda de Napoleón en Rusia pero es que ha ocurrido muchas más veces que está ignorado en los libros de historia. ¿Este clima es extremo? No. En los últimos 1,5 millones de años el mundo se ha congelado y ha sido 10 grados más frío y no ha pasado nada. Gran parte de los últimos 500 millones de años el planeta también ha estado 5 o 6 grados más caliente. 10 más frío, 5 o 6 más caliente. En términos de calentamiento estamos en mitad del recorrido. No. Estos son variaciones que vamos a ver por qué son. Números absurdos. La política climática empezó hace 31 años y desde entonces la conferencia, la COP, esta es la famosa COP, que ha sido la COP 27 hace poco, y yo estuve en la COP 25, ¿no?
Curiosamente, el donante es Coca-Cola, es la empresa oficialmente más contaminante del mundo y es la que paga la copa. Paga las copas. O sea, eso sí que mola, ¿eh? Ahí sí que hay vino bueno. Es que aquí no está mal, pero. Bueno, entonces ellos han inventado esto, que lo dirán mucho, el Green Deal de la Unión Europea, ¿no? Que es la falsa solución. Es dame todo el pastizal, o sea, tú quédate sin coche. Vamos a ver luego la huella ecológica de las ciudades de 15 minutos. O sea, nos espera un futuro asqueroso. Olvídense de venir aquí. O venir desde Cádiz. Usted ha excedido su huella de carbono. No puede. Y menos solo en un coche. Olvídese. Olvídese. Porque eso va a quedar registrado por su propio coche, que es una cápsula de control. Yo tengo mi halcón milenario, que es un Volvo XC90 con más años que Matusalén. No lo pienso. O sea, ya he comprado tres motores, ya. No pienso cambiarlo, no me da la gana. Es el halcón milenario. No, señor. Se me estropeó la última vez en Santander, me dejaron un coche moderno, el seguro para volver, y el coche me tenía acojonado. O sea, iba así y hacía... ¿Ha soltado usted la mano del volante? Vale, venía una butarda, decía, ¡eh, butarda ahorita! No, ponga la vista hacia adelante. Ya están los sensores para el aliento. Ya están los sensores que leen el chip si tienes todas tus dosis. Y entonces el coche, por eso quieren que sea eléctrico. Todo lo eléctrico, acuérdense de Mad Max. Todo lo eléctrico es controlable, por eso quieren todo eléctrico. Esos arcos que hay en las carreteras, pasará el coche, hará como... Te dará un espacio para parar y mandará directamente a la policía una señal de que usted está excediendo su huella de carbono. Y poco menos que irás a la cárcel. Eso es, va a ocurrir, por eso se llama Agenda 2030, antes del 2030. Los coches eléctricos son mucho más contaminantes que mi halcón milenario, mucho más. ¿Por qué? De la gráfica, de lo que cuesta, están quitando la batería. Y están quitando la fabricación, y están quitando la obsolescencia. Cualquiera que tenga un móvil, y que hayamos tenido mucho, sabe que falla por la batería. Hay que cambiar el móvil, porque ya no se me carga. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Es que lo pongo y está al 100% y luego está... ¡Cómprame otro! Ahora imagínese eso con un coche, que tiene una batería de 500 kilos. ¿Dónde van a ir esas baterías? ¿Dónde hay tanto litio? Y eso que el litio... Hay litio, para aburrir. ¿Dónde va a enchufar? ¿Te imaginas todo el mundo enchufando por ahí en la gasolinera? Todo el mundo, ¡quita, coño! Tres horas es físicamente imposible, ¿no? Es una absurdez. Sin embargo, el combustible fósil se puede hacer de patata, de agua, se puede hacer de orujo, se puede echar hasta whisky. Y funciona, Mad Max. Y siempre habrá mercado negro, un tipo con un diésel y un barreño, es un hombre libre. Un tipo con una mierda de... Es un gilipollas. Perdón que lo tenga, es que la anima. Y cuando pase por el arco, y tu coche te riñe como Greta, ¿sabes? Saldrá el turbo Greta, el Seat Greta, y te dices, ¿dónde vas? O sea, subirás al coche y el arco te cerrará. Un tío que se iba a escapar, que se iba a los encuentros esos tan raros. Impacto insignificante, 0,004, no sabemos ni medirlo, en 2100. Durante los próximos 30 años habría que crear 550 centrales nucleares para sustituir los hidrocarburos. Es imposible sustituir a los hidrocarburos, ni se están acabando, ni son caros, ni contaminan más. ¿Por qué los quieren quitar? Para quitarnos libertad, para que no nos podamos mover. Es control. No es cierto. Y usan excusa. Seguridad, miedo, virus, contagio, mi madre no venga, que PCR. O ecología. Está usted atentando contra el planeta. Te van a echar la bronca tus Gretas, que lo has parido tú. Te van a echar la bronca. Te vas a volver a ir, papá, tú solo a la escoria. He sido 5 veces ya. Bueno. Harían falta 82.000 aerogeneradores. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Seguro que en el jardín de Gates? No. Bueno, esto me lo salto. Entonces este señor, que de vez en cuando hay un fallo en Matrix y le dan un premio Nobel a alguien que dice cosas coherentes. Y entonces William Nordhaus, premio Nobel de Economía 2019, ojo, no estamos hablando de la prehistoria. Dijo, mira, esto así nos vamos a entender un poquito, que el coste de las medidas que está diciendo el puñetero panel es muy superior, por supuesto, a no hacer nada. Pero que los resultados son similares. Y lo demostró, le dieron un Nobel.
¿Cuántos cojones? Al año siguiente, Nordhaus no fue invitado al Parlamento Europeo. ¿Sabéis quién fue? Repetición. En 2020, no, 2020 no, en 2019 no fue invitado William Nordhaus, premio Nobel de Economía, que tuvo la osadía de decir eso. ¿Sabéis quién fue en su lugar? Vinagreta, la niña que terrible. La pobre niña no tiene ninguna culpa. Pero es un producto y sus padres están inflando a ganar dinero. Pero, ¿qué? ¿Os acordáis de lo que pasó en esto? ¿Os acordáis de vuestros hijos? Diciendo, es que nos estás jodiendo al puto planeta. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué dice Greta? Y ahí está el enfrentamiento. Que la culpa es de... tuya mamá. La culpa es tuya mamá, la culpa es tuya papá. Que te has hinchado a trabajar para que yo tenga todo esto y me estás jodiendo al planeta. ¿Vale? Y ahí ya tenemos... Person of the Year, Time. Ahí tenemos todo lo que hemos visto, que es que lo ves a todo lo pasado y dices, cuando hicieron esto dentro de 30 años o 100, si hemos sobrevivido, van a decir que seríamos gilipollas. Y dices, sí, la gente de 2023 era muy gilipollas, ¿no? Menos mal que se extinguieron, quedaron cuatro puras sangres que se hincharon a copular y reproducirlos. Esto fue un escándalo. Ya es enfrentar dentro de la propia familia. ¿Recuerda que lo han vuelto a hacer después? No puedes venir en Navidad porque mamá es... Sí, exacto. Es cierto. ¿Veis que es el mismo plan con distinta excusa? En esta estuve yo con ella, pero no con ella. Estuve... Bueno, catástrofe climática que os decía antes. Vaya a correr más, pues si no... Joe Biden, 2020, Joe Biden es de hace dos días. El viejo yo. Amenazará... En Twitter, tenés cómo tienes que estar atento, Fernando. Amenazará literalmente la existencia de nuestro planeta. Pero vamos, ¿pero este qué película ha visto? ¿La de Star Wars o la de...? Es decir, si no tomamos medidas a nivel mundial. Estas son declaraciones del presidente de Estados Unidos de hace cuatro días. Y Michael Schellenberg le dijo, presidente, no, Joe, el cambio climático no es el fin del mundo. Decirle eso a Joe ahí viviendo allí, ojo, que trae huevos. Las víctimas de las tormentas han disminuido un 90% en el último siglo y todos los estudios científicos serios afirman que esa cifra seguirá disminuyendo. Sin embargo, como hay un móvil en todas las tormentas, pues vemos hasta cuando cae un granizo, uno solo, uno en Cuenca. Porque hay alguien que le hace una foto. ¡Oh, mira, macho! Era como un puño. Era así. Porque eso se llama el pegote truchero. O sea, todo el mundo pesca una trucha así... Dice que la trucha era así, pegote truchero. Bueno, pues eran pegotes truchos con el tamaño de los... Bueno, aquí, esto se ve rápido, el porcentaje de daños de 1990 a 2019. Veis que la media es la línea roja, va hacia abajo. Eso es todo muy oficial. Ah, y esto vamos a los modelos. Lo voy a hacer muy deprisa. Mirad, los modelos. Los modelos son modelos matemáticos. Se alimentan con los datos de las estaciones esas que están al lado del parking, donde la señora está friendo el huevo y el otro, bueno. Entonces, meten los datos y hacen varias predicciones. Hacen la más conservadora, la menos conservadora y la del medio, para disimular. Adivinad cuál cogen siempre. Tienen nombres, la CMI, P5, la ERA, la Interim. Bueno, los modelos climáticos, comparados con la temperatura media global, se han alimentado con suposiciones. Es un sistema demasiado complejo, poco probable que se aproxime a la realidad. Fallaron en los últimos 40 años, exageran un 30%, y sin embargo, el panel no se pone contento. Cobran para eso y yo les digo, joder, qué bien, ¿no? Estamos arreglando el cambio climático. No, lo ocultan. ¿Por qué? Porque su negocio está en el problema, no en la solución. ¿Os suena? Sí. Bueno, estos son los modelos. Pero atención, atención al verde y atención a esto. O sea, ¿cómo te pueden decir? No, es que son seguras al 95%. Al 95% que no te hacen nada, vamos. Es lo mismo. Bueno, pues el modelo, a ver que lo leo por aquí, que no me lo sé de memoria. El modelo utilizado es el RCP85. El azul. Mirad dónde está el azul. Mirad el verde, ¿eh? Alimentas un modelo con datos malos. Lo amplías como te salga de las narices y después coges la de arriba del todo que se sale y esta es la que te dice el telediario. Según el IPCC, cuidado, según la OMS, la vacuna es eficiente.
Oye, ponme. Más gracias, ponme. RCP 8.5, póngalo. Estos son los trucos que, si no te los desglosan en una conferencia, pues nunca jamás te darías cuenta. Ni yo mismo si no me hubiera metido a investigarlo, ¿no? Ya redondeamos el círculo diciendo que el CO2 es beneficioso para la sociedad. Esto no puede ser, Fernando. ¿Se te ha ido la mano con el orujo o qué? Lo hemos dicho nada, pero crecen más deprisa los cultivos, hay varias cosechas al año y crecen los bosques, ¿vale? Esto es comprobable y está absolutamente... Entonces, cuando pasan cosas, ¿qué nos intentan ocultar? ¿Qué es lo que cambia los climas? ¿Qué es lo que tal? Prometeo. El fuego. El sol.